Hola, Esponjita Benji. Ya te despertaste, ¿eh? Ay, qué bonita Esponjita. ¿Dónde está la Sandy? Venga, vamos afuera. A ver qué están escandalizando sus hermanos. Buenos días, linda. Ah, qué traviesos. ¿Qué andaban haciendo? ¿Qué andaban haciendo? Qué traviesos. No sé. Vénganse para acá. Estas traviesas. Hace ratito salí, recogí todo. Todo. Vente por acá. Azul, vente por acá. Y me sorprende de verdad la cantidad de juguetes que tienen. Hola, Chicolino. Hola, Chicolino. Hola, Chicolino. Miren la cantidad de juguetes que tienen. Vamos. Oye. Están bien tremendas estas grandulonas. Les gusta mucho meterse al agua. Vamos a ver la cantidad de juguetes que tienen ahorita. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Ese no es una bolsa con popó. 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26. Hola, Albert. 27, ah, no soy un juguete. 27, 28 juguetes, 29 juguetes. Están tremendos, oigan. Están tremendos, Chicolino. Oye, Chicolino. Oye, oye, no lo muerdas. No te lo comas, Pinky. Ay, qué bonitos. Oigan, amigos, pues ayer les comenté que la Pinky. Me pidieron la Pinky en adopción y me pidieron. Es una buena familia. Creo yo que es una buena familia. Pero yo siento que Pinky y Azul deberían de irse juntas. Porque creo que sufrirían ellas. Claro, como dijeron muchos, pues no podemos escoger que los adoptantes adopten a dos. No es cosa fácil porque no todos los adoptantes se llevan a dos perritos al mismo tiempo. Y menos gigantones, ¿verdad? Pero bueno, trataremos de encontrarles un adoptante para los dos. Y si, bueno, llegara el adoptante, si es un buen adoptante que nos está pidiendo Pinky, la verdad que sí. Y estaba pensando en la posibilidad de darla en adopción solita, pero a prueba. Para ver si se puede, si no se siente mal, si no se deprime o cosas así, porque están bien apegadas ellas, amigos. Son súper, súper apegadas, son súper hermanitas y siempre se la pasan juntas, siempre juegan juntas, siempre andan para todas partes juntas, entonces incluso duermen juntas y todo eso. No sé si sufrirían la verdad de la separación de. Yo creo que sí, sí sufrirían la separación. Claro que se pueden adaptar porque los perritos son muy adaptables, pero no sé, quisiera buscar un adoptante para las dos juntas. Me encantan sus pelitos blancos. Qué bonita eres, que tienes unos pelitos cuantos blancos. Qué bonita eres, me encantas. Estás toda linda, estás toda preciosa. Ay, qué bonito darle la patota. Hola, Mati, sí. Y bueno, nomás les quería comentar eso. Aquí está la manada que está llena de juguetes y todos los que tienen de aquel lado. Y además, pues están súper bien cuidados. Y pues sí, vamos a ver qué pasa con Pinky y con su hermanita. A ver si podemos encontrar un buen adoptante para las dos juntas, que sería lo mejor, ¿verdad, Mati? Sí. Ay, tú tienes una cara bien bonita. Tienes una carita muy bonita. Vamos a pasear, linda. Vete, que te haga un buen día y vaya. Vale.